El martes 4 de febrero de 1992, un grupo de militares se unió junto al pueblo venezolano en rebelión contra las políticas neoliberales producidas por la crisis económica de la que el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, los esfuerzos no rindieron aquel día. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Estas palabras sirvieron para que más tarde, en el año 1998, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, asumiera la presidencia y recondujera el destino del país. Dio paso a una nueva república. Se hizo parturiento el 4 de febrero, primero partió la historia en dos y vino la nueva constitución. En la revuelta habían participantes pertenecientes a 10 batallones que formaban parte de las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Capital. Todo aquel grupo de oficiales que, movidos por una fuerza moral, una fuerza, si se quiere, con todo el sentido de patria que mueve a nuestra Fuerza Armada. El grupo hizo frente al plan llamado Gran Viraje, que pretendía, entre otras cosas, a la liberación de precios controlados por los gobiernos anteriores, principalmente la gasolina, que no hizo sino profundizar los problemas de la población. Revueltas sociales como el Caracazo dieron pie a la rebelión popular del 4 de febrero. Una noche de tragedia, ¿no? Porque fue irrumpiendo contra un gobierno que representaba una oscuridad, un gobierno que había aplicado unas políticas neoliberales y la Fuerza Armada estaba pues atenta y despierta para poder proteger a nuestro pueblo. A las órdenes de Chávez para salir a darle la segunda independencia a la patria, independencia que hoy por hoy debemos seguir trabajando, unidos al pueblo, haciendo la vida nacional, porque la unión cívico-militar es la vida nacional. El 4 de febrero de 1992 sirvió también de escenario para que los militares unieran esfuerzos con el pueblo para rescatar al país de la crisis y a partir de ese punto trabajar de la mano en la defensa de la soberanía nacional. Hoy podemos decir que ese Chávez del 4 de febrero, hoy no es un fusil, es una Fuerza Armada Nacional dispuesta a defender la patria y la independencia de Venezuela. Soldados y pueblo jamás serán invencibles. En la actualidad, la lucha por la consolidación de la independencia y soberanía continúa. El pueblo trabaja de la mano con las Fuerzas Armadas para garantizar el legado de aquel teniente coronel, Hugo Chávez, que con esperanza salió a recuperar la nación para construir un nuevo país fundamentado en los ideales del libertador Simón Bolívar. Los rebeldes del 92 tenemos bandera y tendremos bandera siempre. Los rebeldes del 92 somos patriotas que defendemos y defenderemos para siempre la patria, su soberanía, su independencia, su libertad.